sozial eta laboralen alde. Lau urte luze daramatzagu krisi honekin gora eta bera. Eskubide sozial eta laboralak urratzeko aitzakia bezala baliatu dutena. Urte askotan, emakume zein gizon langileok eskuratutako eskubideak egun batetik bestera kendu nahi dizkigute. Eta emakumeon kasuan, azpimarratu nahi dugu, eskubide errealak lortzeko egin ditugun aldarrikapen historikoak une honetan ezinezko bihurtu dituztela. Europar Komisioak, Europako Banku Zentralak, Nazioarteko Funtsa Monetarioak esaten dutenez defizita murriztu behar dugu. Horretarako bidea gastu publikoaren murrizketa izanik eta Rajoyren gobernua aliatu ezin hobea da. Honen adierazgarri diren 11 adibide ditugu. Langabeziaren murrizketak, osasungintzan eta menpekotasun legean murrizketak, bezaren igoera, eta abar, alegia, euren ongizate estatuaren desmantelazioa. Honen bitartean, krisiaren arduradun diren bankuek 1.000 milioi euro jasoko dituzte. Su política de austeridad está orientada a la precarización laboral, a la pérdida de derechos y a nuestro empobrecimiento. Así, el paro ha aumentado de forma exponencial y en Euskal Herria afecta ya a más de 150.000 personas, muchas de las cuales no reciben ninguna prestación. Los desahucios han aumentado un 40% en 2012 y los gobiernos, en vez de atender a las necesidades de la población, recortan las prestaciones sociales e incluso se atreven a criminalizar a quienes las cobran. Las consecuencias de esta política de recortes las estamos sufriendo todas y todos y se están cebando especialmente en los colectivos más vulnerables, las mujeres, los emigrantes, los jóvenes, las personas pensionistas, las dependientes, etc. Actualmente hay 90.000 mujeres paradas en Euskal Herria y la reforma laboral ha profundizado la precarización de sus condiciones laborales. Los emigrantes se han convertido en el chivo expiatorio de esta crisis. La pérdida de empleo en este colectivo es muy superior a la media y a muchos de ellos, a los que no tienen autorización de residencia, los han expulsado del sistema sanitario. Y los jóvenes, con una tasa de desempleo que dobla la general, tienen un futuro muy complicado para conseguir un trabajo digno. Las personas pensionistas ven cómo les recortan prestaciones y son amenazados con una bajada de pensiones. Y las personas con discapacidad han visto cómo les han recortado la ley de dependencia y otros muchos servicios. Y así, un largo etcétera de medidas injustas. Politika hauek injustuak direla eta krisi egoeratik aterako ez gaituztela kontsideratzen dugu. Behar sozialak asetu eta gure eskubideak bermatuko dituen beste eredu sozial bat aldarrikatzen dugu. Justizia sozialaren bidean aberastasunaren eta lan produktibo eta erreproduktiboaren banaketan oinarrituko den eredua nahi dugu. Guzti honengatik, Euskal Herriko instituzioei exigitzen diegu ez ditzaten murrizketa ideologiko hauek babestu. Ezin dugu ahaztu, ordea, erantzuna gure eskuetan dagoela eta beharrezkoa dugula eraso hauei aurre egiteko harresi sendo bat eraikitzea. Beraiek ez dute ezertxo ere egingo gugatik. Geuk soilik langileok, emakumeok, migrante, gazte eta pentsionistok lortuko dugu erasoaldi hau geldiaraztea. Eta lortuko dugu! Espainiar gobernutik inposatzen zaizkigun murrizketa politikak bukatzen ditugu. Gaur eta hemen diogu eta datorren asteazkeneko greba orokorrean are ozenago errepikatuko dugu. Solo nosotros y nosotras, los y las trabajadoras con empleo y sin empleo, mujeres, emigrantes, jóvenes, pensionistas, con la
con la movilización social y laboral podemos pararles. Lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta hori, gogoratu irailak 26an greba orokorra dela, eta denok kalean egon behar degula. Gora eskubide sozialen aldeko borroka! Gora!